Destinos, An Introduction to Spanish. Van Patten, Marx, Teschner. Lección 3. Textbook. Preparación. Actividad C. Listen to the following conversation that Raquel will have with the receptionist at her hotel in Spain. ¿Dónde está? Means where is. Now that you know that, what does Raquel ask about? Perdone. Sí, señorita. ¿Usted sabe dónde está la calle Pureza? Sí, está en el barrio de Triana. ¿Está muy lejos? Un poco. Here is the question. Raquel pregunta dónde está A. Rosario. B. La calle Pureza. C. El hijo de Rosario y don Fernando. La respuesta correcta es B. Raquel pregunta dónde está la calle Pureza. Listen to the conversation again. ¿Está lejos? Means, is it far away? Now that you know that, what information does the receptionist give to Raquel? Perdone. Sí, señorita. ¿Usted sabe dónde está la calle Pureza? Sí, está en el barrio de Triana. ¿Está muy lejos? Un poco. Here is the question. El recepcionista dice que la calle Pureza, A, está lejos, un poco lejos. B, no está lejos. C, está en el barrio de Triana. D, no está en la ciudad. Hay dos respuestas correctas, A y C. El recepcionista dice que la calle Pureza está lejos, un poco lejos, y que está en el barrio de Triana. ¿Tienes buena memoria? Actividad C. Now listen to a brief excerpt from Raquel's conversation with Elena Ramírez and change any answers if necessary. ¿Sabe usted algo de esto? Todo esto es nuevo para mí. ¿La señora Suárez nunca le habló de Rosario o de don Fernando? No, nunca, jamás. Posiblemente le haya mencionado algo a mi esposo. Vocabulario del tema. Los números del 0 al 21. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Actividad A. ¿Cuál es el número? You will hear the street numbers of five of the houses on La Calle Pureza, but you will hear them out of order. Listen and indicate the order in which you hear them by writing the letters A through E next to the addresses. A. El 17A. B. El 20A. C. El 18A. D. El 16A. E. El 19A. You should have written the letters in this order. D, A, C, E, and B.
The following activity is not available in the alternate edition. Actividad B. You will hear two segments from Episodio 3 in which numbers play an important role. Listen to each segment, then answer the questions. First, listen to the questions so that you know what information you are listening for. 1. ¿Cuántos turistas hay en el grupo? 2. ¿Qué número tiene Juan? 3. ¿Qué número busca Raquel? Here is the first segment. Estamos todos, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Quién falta? Juan. ¿Y Juan? ¿Dónde está Juan? Juan. Bien, ya estamos los 10. Bueno, Sevilla nos espera. Vamos. Here is the second segment. ¿A qué número va en la calle Pureza? Al 21. ¿Tiene familia allí? No, señor. Conversaciones. Más saludos. Actividad. El primer encuentro. On the cassette tape, you will hear three brief conversations in which people greet each other for the first time. Paso 1. Listen to all of the conversations now, then answer the following questions. Here is the first conversation. Me llamo Anita. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan. Y este es mi hermano Jorge. Mucho gusto. Igualmente. ¿Y cómo se llama? Here is the second conversation. Mamá, esta señorita busca a la abuela. Perdone, señora. Soy Raquel Rodríguez y vengo de los Estados Unidos. Elena Ramírez, mucho gusto. Mucho gusto. Siento mucho molestarla, pero necesito hablar con la señora Suárez. Here is the third conversation. ¿La profesora Ortega? Sí, soy yo. Soy la madre de Rodolfo Delgado. Ah, mucho gusto, señora. Igualmente. Necesito hablar con usted acerca de mi hijo. Parece que... Nota cultural. España, un país de contrastes. Refresh your memory about the geography of Spain by listening to what the narrator told you at the beginning of Episodio 3. Try to associate the place names you hear with this map. Then, when the tape portion is over, continue on with the reading in the textbook. España, un país europeo. Al norte está Francia y el mar Cantábrico. Al oeste está Portugal y el océano Atlántico. Al sur está África. Y al este, el mar Mediterráneo. España se compone de diferentes regiones. Y entre las más conocidas están Cataluña, el País Vasco, Asturias, Galicia, las dos Castillas y Andalucía.